Este pleno ordinario de octubre ha estado marcado casi en su totalidad por la propuesta de una nueva ordenanza de basuras que traía en este caso el concejal, el superconcejal José Pedro Otón, concejal de Hacienda y de Urbanismo, que hemos visto como una vez más es incapaz de llevar a pleno y de sacar adelante los trámites necesarios para que nuestro ayuntamiento funcione correctamente. La tasa de basura ha sido rechazada por todo el pleno, a excepción de Partido Popular. Y es que este nuevo tasazo que quería imponer el Partido Popular, sin ningún tipo de venda, sin ningún tipo de solución alternativa y sin ningún tipo de alivio fiscal alternativo para la tasa, ha provocado que esto fracase. ¿Votos en contra? El concejal José Pedro Otón ha vuelto a demostrar una vez más que no está a la altura de este ayuntamiento y de gestionar los recursos económicos de este ayuntamiento, como tampoco lo está a nivel de urbanismo, como le hemos recriminado y se le ha recriminado en el pleno en otras ocasiones. Realmente lo que le falta, señor concejal de Hacienda, si es que lo es, sin presentar los presupuestos municipales o de urbanismo, si es que lo es, con esos expedientes de urbanismo se acumulan por miles, lo que debería hacer es ponerse a trabajar y presentar esto de forma conjunta y darnos la solución, no solo a los concejales de la oposición, sino también a los vecinos de cómo va a amortizar esto, si es que en algo le importan los vecinos de Lama de Murcia. Voy a dar yo soluciones porque sabemos que usted no trabaja, pero tampoco piensa. Y en este caso ha sido la Hacienda lo que ha sido la horma de su zapato. Desde Izquierda Unida queremos transmitir a todo el municipio que la subida de la tasa de basura viene motivada por una ley, por una determinación europea que se transpone aquí a España, en la ley 7/2022, es decir, que lleva aprobada 2 años, y que por otra parte lo que viene a hacer es gravar a quien más contamina, o lo que busca por lo menos la ley. Pero es que el documento que usted nos trae aquí para votar no dice eso. Dice que una casa grande paga más y una casa pequeña paga menos, no quien contamina. ¿Qué pasa? Que desde el ayuntamiento la solución que se le ha encontrado es subir la tasa de basura en función del tamaño, por ejemplo, de las viviendas, poniendo en un tramo intermedio cualquier persona que tenga una vivienda superior a 70 metros cuadrados, que sabemos que es una vivienda muy pequeña. ¿Qué desfachatez tener una casa de más de 70 metros cuadrados? Vaya locura. Recordando que en nuestro país las viviendas de protección oficial son de 90 metros. Las personas de menos recursos viven en casas de menos de 90 metros de protección oficial. Plantear cosas como las que ustedes han planteado, en que los límites para la tasa más reducida sean 70 metros cuadrados, que es una casa de una sola habitación, nos parece ridículo. Y que realmente dejaba desprotegida una gran cantidad de vecinos ante una subida que va a suponer un aumento de más del 50% en la tasa. Por ejemplo, negocios que se han mencionado aquí, bares, cafeterías y pubs, que en su mayoría generan vidrio y cartón, que tienen una huella de carbono mucho menor y que se reciclan en el 90% de su contenido, nos parece ilógico. Desde Izquierda Unida estamos comprometidos con el medio ambiente y comprometidos con quien contamina más tiene que pagar más, pero no entendemos cómo una tasa que hasta ahora estaba bonificada en parte no solo tiene que repercutirse en su totalidad a los vecinos, sino que no viene acompañada de ninguna otra solución fiscal que ayude a aliviar la tensión y que ayude a aliviar también toda esa carga impositiva que van a tener que soportar los alameños. Perdón, usted no tiene las manos atadas, las tiene en la tasa de la basura, pero usted puede bajar el IBI cuando quiera y además hacerlo a las personas que estén en una situación económica más débil. Y puede de esta forma compensar esta subida que va ajustada a una mayor contaminación y así incluso paliar los efectos, incluso mejorar la situación de esas personas. Entonces, póngase a trabajar y acompañe esto de una amortiguación para las personas que más lo necesitan. Desde Izquierda Unida le hemos dicho muy claramente al señor Otón que había 3 opciones. La primera, que era la que él proponía, que era que se fastidiasen todos los alameños y pagasen más. La segunda, que era coger esa presión fiscal que ahora y ese dinero que ahora iba a recibir el ayuntamiento de forma íntegra y reducirlo de otras tasas municipales como el sello del coche o el IBI. Y la tercera, que era invertir todo ese dinero que ahora recibiría el ayuntamiento en métodos para abaratar la tasa de basura, ya sea enviando menos cantidad de residuos al vertedero, ya sea reciclando más, ya sea con una planta, por ejemplo, de gestión de residuos aquí en Alama, y que por lo tanto la tasa baje de forma natural, es decir, que no baje sencillamente porque el ayuntamiento paga una parte, como pasaba hasta ahora, sino que baje porque la cantidad ahora es menor. El señor Otón ha intentado amenazarnos con informes técnicos, jurídicos, que ha pedido a última hora. Y le han recordado que por favor le pida los informes técnicos un poquito antes que hacerlo deprisa y corriendo. Entiendo que a ningún trabajador público o privado le tiene que dar gusto, aunque evidentemente usted lo necesitaba aquí para decir eso e intentar amenazarnos de la forma que fuese. Y parece ser que no le dan la razón o no en todo, porque parece ser que apuntan a hechos futuribles y que tenían que verse hoy cómo se debatían y por qué motivo se rechazaban. Sobre las advertencias que rozan la amenaza velada, ya le ha respondido a los técnicos.
técnicos, en informes, le han dicho que bueno, que las consecuencias y lo que suceda es algo muy futurible y que habría que evaluarlo todo muy bien, teniendo en cuenta las intervenciones, y que lo más punitivo puede ser las cosas que se aprueben, no las que se dejan de aprobar, aunque evidentemente todo estaría por evaluar. Y lo ha llegado a mencionar en el Pleno, pero no ha tenido ningún efecto ni en los miembros de la oposición ni en sus mismos socios de gobierno. Por otra parte, se han debatido aspectos como la moción que ha presentado de forma conjunta Izquierda Unida y el Partido Socialista para el Día contra la Violencia de Género, que ha salido adelante con los votos en contra del Partido Popular y Vox, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Ese viraje hacia la derecha y hacia la extrema derecha está teniendo el Partido Popular, alejándose de los intereses de la mayoría y dejando de reconocer aspectos tan importantes como la violencia de género. Empezar un tema ya negando el tema, pues es muy difícil de rebatir, aunque pues año tras año el mismo discurso. Que ahora venga la concejala de Sanidad, de la Mujer y de Sanidad, a decir todo esto y bueno, a negar la violencia obstétrica, porque usted dice que ha tenido 5 embarazos, 5 partos, bueno, pues usted ha tenido buena, o 3 partos, ha tenido buena experiencia, pero usted no diga, porque hay un proyecto a que le invito, a la que nosotros, parte de nuestra corporación, ha asistido a la Merced, a la Facultad de Derecho de la Violencia de Obstétrica, que incluso con fotos, usted no puede decir que esas mujeres mienten. Usted no puede decir que porque a usted no le haya pasado, que esas mujeres mienten cuando se ven vejadas verbalmente y humilladas. Y por otra parte, la moción que hemos presentado para exigir la ampliación o creación de una nueva residencia de ancianos aquí en Alhama de Murcia, que ha salido gracias a los votos de la oposición y del concejal Toni Sibina. Y es que, mientras que nosotros hablamos de plazas públicas y de un servicio de calidad, el Partido Popular sigue hablando de amiguetes y colegas a los que sigue regalándoles dinero público en conciertos, como ya estamos viendo que hacen en otros municipios, no solo con la tercera edad, sino también con la educación. Para que me entendáis, un convenio, educación concertada, salud concertada, es un coladero de dinero público a empresas, amiguetes, amigos, accionarios, para que las empresas se lleven el dinero.